Si ya elegiste una carrera, debes elegir dónde estudiar. Hay más de 160 alternativas. En los centros de formación técnica puedes estudiar carreras técnicas. En la universidad o un instituto profesional, tanto carreras técnicas como profesionales. Fíjate si la institución está acreditada y por cuántos años. Eso influye a la hora de postular a una beca Mineduc. Infórmate antes de elegir. Mifuturo.cl cuenta con buscador de empleabilidad e ingresos, buscador de carreras, buscador de instituciones y estadísticas por carrera. Recuerda, tu futuro depende de ti. Uno de los más importantes factores del progreso para un país es la educación y formación laboral de su población. En ZOS Futuro abordamos algunas de las temáticas más relevantes para el desarrollo sustentable del sur de Chile. El futuro de la educación superior técnico-profesional es auspicioso en las regiones de Chile, pues contribuye para que la población de las ciudades pequeñas permanezca en ellas, se proyecte y pueda ser protagonista de sus comunidades. En un lugar donde yo trabajaba, vi que se movía harto esto de la agricultura, entonces me interesó esto y además que bueno, yo nací y me crié en el campo, siento que es algo que me gusta, entonces si yo quiero hacer algo que a mí me gusta, sé que va a surgir. Todos me dicen, no, y es súper buena tu carrera, porque al menos en la zona, lo que es sur, se trabaja harto lo que es ganadería y por algo somos la leche y la carne. Entonces, no, yo creo que nos va a ir súper bien en cualquier rubro que nos desarrollemos, si ya tanto sea leche o producción de carne. Además, con una oferta de educación superior pertinente, las economías locales se hacen más atractivas para nuevas inversiones y rubros productivos como el agropecuario, comercio e industria presentes en el sur de Chile. Parte de la formación, lo que se denomina las competencias blandas son importantes, en términos de que ellos sean capaces de ser muy proactivos, capaces de hacer trabajar en equipo, que es lo que hoy día es sumamente necesario, y también ser capaces, en la medida que ellos tengan un buen expertise, proponer alternativas de solución para las empresas en las cuales trabajen o para sus propios emprendimientos. Las carreras técnicas de nivel superior se pueden impartir en universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Para obtener el título de técnico de nivel superior, es necesario aprobar un programa de estudios de una duración mínima de 1.600 horas de clase. Actualmente, el 40% de los titulados de educación superior son técnicos de nivel superior y la meta es que para el año 2020 sean el 60%. Estas cifras no hacen más que confirmar la relevancia de este sector en la educación chilena. En este contexto nace Vertebral Chile, el Consejo de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Acreditados, una asociación que vela por la calidad de la educación superior técnico-profesional chilena. Casi la mitad de los estudiantes de educación técnica superior trabajan y estudian al mismo tiempo. Esto sumado a los menores aranceles respecto a las universidades y el estrecho vínculo con el sector productivo, permiten una rápida recuperación de la inversión educativa y contribuyen a la movilidad social. Debido a que esto es reciente, la transición entre educación media y la educación superior no cuenta actualmente con mecanismos que permitan evaluar y diagnosticar los niveles de conocimientos y competencias que tienen los estudiantes al ingresar a la educación superior. Así, las instituciones de educación superior técnico-profesional sugieren instalar un sistema de evaluación de aprendizajes de la educación media que permita identificar competencias de entrada de los estudiantes y proporcionar la información necesaria para establecer planes de nivelación o evitar repetición de contenidos que los estudiantes ya dominan. Hoy día tenemos que volver a más horas de cocina, más talleres y, por supuesto, menos contenidos teóricos. Y por otra parte, también tenemos que volver a enseñar a los alumnos la parte histórica de la gastronomía. Hoy día los alumnos estamos haciendo solamente recetas, lo cual creo que es un error radical. Otra modalidad aún escasa en la educación superior técnico-profesional son los programas semipresenciales o a distancia, los part-time y los programas de formación dual que combinan los contenidos en salas de clases con la experiencia práctica en puestos de trabajo.
Asimismo, los programas a distancia por internet llamados e-learning o educación por medios digitales tienen dificultades para medir las clases u horas que por definición son presenciales. Es necesario seguir avanzando en la inclusión de los grupos de jóvenes y adultos menos favorecidos, mejorar la pertinencia y calidad de la formación, respondiendo a las demandas del mundo del trabajo para favorecer la empleabilidad de los titulados. Como hemos visto, en Chile se requiere continuar potenciando la valoración social de la educación superior técnico-profesional, resaltando su carácter inclusivo y capacidad para apoyar la formación de las personas a lo largo de su vida y su vínculo con el desarrollo económico y social de las regiones del país.